Buenos días, queridos amigos, a este nuevo programa de Medicina y Algo Más, después de un hecho tan enorme, ¿no? Este hecho histórico donde el pueblo argentino rechazó la imposición del hemisferio norte del aborto, donde se puso de pie frente a los políticos y sus secuaces que nos ponían de rodillas frente al Fondo Monetario. El pueblo argentino se levantó y dijo que no, y 38 valientes senadores han apoyado esta postura del pueblo argentino, este nuevo grito de independencia, por supuesto representado totalmente en la provincia de Tucumán, que se declaró provincia provida. Yo digo, no en vano, la independencia se declaró en la provincia de Tucumán. Tal vez este gesto de esta maravillosa provincia es avisor de un nuevo grito de independencia frente a las imposiciones del hemisferio norte que, en connivencia con los inescrupulosos personajes que representan nuestro staff político, han tratado de subyugar a nuestro pueblo. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo programa de Medicina y Algo Más. Y ante todo, como siempre, quiero agradecer a este canal hermoso, a TeleB1, Toda la Verdad Primero, que generosamente pone su espacio, su tiempo, sus instalaciones, para que todos nosotros, los que pensamos en nuestro pueblo argentino, podamos exponer acá todo lo que podemos aportar. Hoy me acompaña, por supuesto, el doctor Roberto Castellanos, Hola, ¿cómo un te va? querido amigo y un representante del pensamiento nacional, ¿no? En este momento. Bueno, antes de seguir, les pido a todos que todos los que puedan colaborar con este canal que está hecho a pulmón, Toda la Verdad Primero, pueden hacerlo con lo que puedan, como puedan. Lo poquito es mucho, tienen estas formas de colaborar. Si todos ponemos un poquito, todos, entre todos, lograremos que este canal permanezca, persevere y que todos nosotros podamos exponer el pensamiento auténticamente argentino. Otra cosa que quiero recomendarles son los cursos de CEPA. CEPA, Centro de Estudios de Pensamiento Americano, es una agrupación constituida por muchos de nosotros, donde hemos hecho cursos para formar el pensamiento. Ustedes saben que la principal misión de este canal, TeleB1, es la formación del pensamiento nacional, del pensamiento argentino. No es un canal de diversión, no es un canal de entretenimiento, es un canal de formación de pensamiento, de todos aquellos que tenemos valores por los cuales vivir, ¿no es cierto? Así que les recomiendo a todos los que escuchan, sobre todo los más jóvenes, que hagan los cursos de CEPA, Centro de Estudios de Pensamiento Americano. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, queridos amigos, después de esta introducción, los invito a participar de nuestro sencillo programa de Medicina y Algo Más, en donde no podemos dejar pasar esto que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Donde todo el pueblo argentino se ha pronunciado contra el aborto. Impresionante el día helado, la lluvia. Miles, 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 cientos de miles, diría yo, de personas han estado hasta las 4 de la mañana, hasta las 3, para escuchar el fallo del Senado de la Nación. Han aplaudido, han festejado, a pesar del frío, de lo durísimo de esa noche. Un fallo histórico que, por supuesto, salió al revés de lo que el gobierno pensaba, ¿no es cierto? Se ha puesto de pie el pueblo argentino. Esto no puede pasar al olvido, lo tenemos que remarcar. Pero por supuesto, al otro día mismo, el presidente, personero de los intereses extranjeros, renegando de los intereses nacionales, traicionando a su electorado, que por la calle la gente te dice, jamás lo hubiera votado, lo voté engañada, me arrepiento de haberlo votado. Continuamente el taxista, el colectivero, el vecino, todo el mundo, ¿no es cierto?, ve en Macri un traidor. Y realmente creo que lo es. Al otro día de este fallo, donde quedó clarísimo que era mayoría absoluta los que se oponían al aborto, dijo, esto va a seguir, entonces empiezo con la reforma del Código Penal. Donde, por supuesto, el eje central de esa reforma
Hay muchos tópicos que quiero tocar también hoy, pero el eje central es, de otra forma, lograr la legalización del aborto. Y por eso quiero que el doctor Castellanos nos ilustre en este tema. Sí, una pequeña digresión. También tiene parte Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto. Porque pero ella por supuesto. Dijo que había cambiado de opinión y habló contra el patriarcado. Ella que fue presidente porque la puso el marido. Sí, totalmente. Ahí el patriarcado. De Regina la puso al mañana y servía el patriarcado. Claro, ese día el patriarcado servía. Pero ella durante 12 años integraba un gobierno, una coalición política que tenía mayoría en ambas cámaras y nunca quiso tratar el tema. Claro. Y dice ahora que de golpe. Se dio cuenta. Escuchó a la hija y entonces se dio vuelta. Es decir, que nuestra clase política es un suflé. Sí. No tiene una forma propia, es como una ameba que se va acomodando y de acuerdo a cómo viene la mano. Claro, exacto. Como esto venía de afuera, estaba impulsado, salía el New York Times con una solicitada de 2 millones de dólares en la contratapa. Claro. Ahí la estamos viendo. Que si había alguna duda de la presión de organismos extranjeros, queda totalmente aclarado con esto, sí, ¿no es cierto? Sí, firmada por Amnesty International, una organización abortista con sede en Londres. Hasta el presidente de España sacó un tuit. Cara dura ese hombre, que tiene España, que es un desastre. Ahí está, atacando a la Argentina, al Senado, una injerencia en los asuntos internos que ni siquiera se ha tenido la dignidad básica la Cancillería de hacer una nota de repudio, porque eso es una injerencia absoluta, es como si el presidente nuestro gritara sobre algo del Parlamento o de las Cortes Españolas. Exactamente, descaradamente, ¿no? Bueno, y además opinando. Le Monde de París sacó también una caricatura vergonzosa de la Argentina con cadenas. Claro. Y bueno, evidentemente. Eso muestra lo que nosotros sostenemos hace tiempo: que el interés por el aborto no es de nuestro país, es de todo el gobierno mundial, podríamos decir. ¿Qué le van a echar la culpa a las mujeres pobres? Las mujeres pobres no pagan solicitadas en el New York Times. De millones de dólares. Pero por supuesto. Ni les importa. Esto es un negocio que le salió mal. Por supuesto. Ellos querían legalizar el negocio de la muerte. Doble negocio. El primer negocio es el inmediato, a través del IPPF, el negocio más, uno de los más importantes del mundo, el negocio del aborto médico o con misoprostol, porque fue la misma Internacional de la Muerte, el IPPF, que en su página dice que más o menos un aborto con misoprostol es de $500 y un aborto quirúrgico casi $800. Imagínate multiplicarlo por miles, que porque ellos fomentan, además de una falsa educación sexual, fomentan un sexo desordenado para que se produzca mayor cantidad de abortos. Como lo han dicho en esa película hermosa, Blood Money, Dinero de Sangre, los médicos que se fueron de la IPPF, y cómo cuentan ellos que debían constituirse en los educadores sexuales, separarlos de los padres e inducirlos a un sexo desordenado, porque el negocio es hacer, dicen ellos, entre 3 y 5 abortos a cada joven menor de 18 años, entre 3 y 18 años. Eso estuvo a punto de imponerse acá, ¿no es cierto? Ahora, también hay otro interés, Roberto, que es el interés ya mediático, no inmediato, sino mediato, perdón, de quedarse con los recursos al estilo de... geopolítico. Exactamente. Sí, evidentemente. Hay algo que es un observable clínico, diría un psicoanalista, que los países que tienen legalizado el aborto están clavados demográficamente. Totalmente. O sea, no hay crecimiento demográfico. Por ejemplo, España tiene... En el mejor de los casos, porque hay... España tiene decrecimiento. Exactamente. Ha muerto más gente que la que ha nacido. Exactamente. Se está achicando su población. España, si se suman las defunciones más los abortos, hay menos españoles este año que el año anterior. Correcto. Han nacido menos chicos. Es decir... el mundo en ese sentido va para atrás. Y en la Argentina el tema es el manejo de los pobres. Acá la preocupación es el manejo. Lo dijo Macri 6 horas después en la conferencia que dio. Dijo que nacían 100.000 chicos de mujeres o de chicas adolescentes y que eran chicos pobres.
Claro. Así que el problema está en que ellos no tienen un plan para erradicar la pobreza. Entonces tienen la receta fácil de eliminar los pobres. Eliminarlos físicamente. Claro, claro. Eso es matarlos. Plan. Matarlos, sí, sí. O sea, derecho, no con gasarín, no con un nuevo otro derecho que sino la, con el, directamente. Que la madre pueda matar a su hijo, envenenarlo. Claro. Envenenarlo. Claro. El misoprostol es para envenenar un hijo. Claro, entonces la misma madre toma el veneno para envenenar a su hijo. Claro, hijito. Convencida de que es un derecho. Claro, y de que está bien, que lo haga, le aplaude todo el mundo. Y que eso, ¿no?, lo hace libre. Claro. Eso elimina gasto del Estado, asignaciones universales por hijo, eso crea mayor superávit de recursos y se puede atender. En el primer momento. Y se puede atender la deuda externa, los intereses. Con lo que produce el país. Es decir, claro, toda la producción del país va a ir a los intereses de la deuda externa, con un detrimento a largo plazo, porque entonces ya no vamos a tener población activa que trabaje, ya no vamos a poder sostener a nuestros ancianos jubilados, porque ya la población activa se va a reducir como en España. Pensá que Argentina ya tiene este envejecimiento. Nosotros decimos, en la pirámide demográfica, abajo los niños, en el medio la población que trabaja y arriba los ancianos de más de 65 años. Cuando ese vértice de ancianos supera el 7%, empieza a verticalizarse la pirámide, no hay gente. Nosotros tenemos un 14%, o sea, es el país más envejecido de Sudamérica. ¿No es cierto? Ya tenemos un peligro, ya es difícil para los trabajadores activos sostener a sus respectivos jubilados, ¿no es cierto? Encima que la mitad de los que están activos están en negro. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Claro. La mitad de los que están activos están en negro. Ahora, vos te das cuenta, un gobierno totalmente decadente, ineficaz, como el de Macri, que ha llevado el país en pocos años a una crisis económica terrible, que ha, por supuesto, sembrado una división irreparable en el pueblo argentino, porque esta lucha por el aborto ha marcado heridas terribles. Señor se atribuye el derecho de reformar un código legislativo argentino, un código penal. Pero este hombre está loco, Roberto. Sí, ellos quieren meterlo por la ventana porque establecerían como derecho a la mujer a hacerse un aborto en cualquier etapa de su embarazo, claro, en cualquier etapa de su embarazo, si está afectada su salud. Así, sin determinar, salud, sí, causal toman salud. En los fundamentos. Fíjate vos que el caso que mencionaste hoy de Keila Jones en Chubut, esa muerte de esa nena, un aborto legal, seguro y gratuito, preciosa, de 17 años que murió, y la criminal, que es la doctora Perramón, la imputada, mejor dicho, se da el tupé de hablar por el mundo de que la nena tenía una leucemia, una infamia, ¿no? Habló en el Senado, en el Congreso, en el Congreso, diputados y en senadores. Claro. Convenciendo de que había muerto, tenemos una nena resplandeciente de salud en sus fotos, ¿no es cierto? Puedo reconstruir totalmente como médica forense el hecho, y realmente esa mujer tiene que ser procesada seriamente. El juez no estuvo a la altura de las circunstancias, todos les tienen miedo a estas mujeres. Entonces, te decía, esa infamia, ¿no?, de buscar con el misoprostol atribuirle, ¿cómo decirte?, una característica de inocuidad cuando es altamente peligroso e inducir a toda nuestra población joven, claro, a ejecutar. Pero el ataque central sobre esta reforma es que si establecemos una pirámide tenemos supuestamente tres derechos en pugna. Tenemos en primer lugar el derecho a la vida, que es el primer derecho humano, el derecho de la criatura a poder existir. Sin ese derecho no hay ningún otro. Por si eso. Vos no tenés derecho a vivir, no tenés el derecho de la madre, vamos a concederle que sea un derecho al bienestar. Supongamos que el embarazo le produce malestar, que es una, claro, enfermedad. Claro, de acuerdo a la definición de salud de la OMS. Que es una enfermedad, ¿cierto?, que es una patología. Y el derecho del padre. Y el derecho del padre. De los tres derechos, ¿por qué solamente se privilegia uno que y está no los otros dos? Y no los otros dos, cuando, claro, además hay uno de los otros dos que está por encima, que es que el es derecho el a la vida? De hecho, toda la legislación eso, sobre el niño es absolutamente inconstitucional y va contra la lógica más elemental. Por supuesto. Yo creo que es producto del resentimiento, del odio, totalmente, de haber perdido, y yo atribuyo el éxito al movimiento celeste o al movimiento por la vida. Aquí esto es la punta del iceberg. Totalmente. La gente ha tomado este tema, pero cuando uno les pregunta, también
Hay un montón de, hay un montón de cosas por el cual la gente ya saturada salió con Exactamente, la gente está saturada de la inseguridad, del trabajo precario, de las jubilaciones miserables, de la corrupción, porque vemos los atropellos, de las payasadas que vemos que van y que declaran a tribunales, yo cobré 10 millones de dólares, me arrepiento y se van a la casa. Claro, siendo que bueno, es un disparate. Ese es el tema que quiero abordar ahora. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y volvemos porque justamente eso es de lo que quiero que hablemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, retomando entonces lo que recién hablábamos, Roberto, vos me decías hace un rato de las contradicciones entre Macri y... Sí, estamos asistiendo a la agonía, al momento final de una dirigencia política que ya no responde a las necesidades de la gente. Vos sos más bueno, de una falsa dirigencia, ¿no es cierto? Puesta por otros intereses. Una falsa dirigencia. Es una falsa dirigencia, ¿no es cierto? Que se ha adueñado del poder político, que no tiene el menor reparo en decir cualquier disparate. No, no, un día dicen una cosa y otro hacen otro, como hicieron Cristina Fernández de Kirchner durante 12 años, como hace Macri ahora. Exactamente, es la misma está, cosa. Está grabado como han dicho una cosa, prometido una cosa, y después en público, y después hacen exactamente lo contrario. En público también, no tienen moral ni respeto de nada, de ningún tipo. Vamos a ver, ¿te parece? Sabemos esas contradicciones. Los convoco a no boicotear lo ya logrado. Los convoco por el contrario. Hombro con hombro, brazo con brazo, esfuerzo con esfuerzo, cada uno desde su lugar, a seguir contribuyendo a que la Argentina crezca y asegurar el futuro, no solamente para los que hoy están, sino para los más pequeños y para los que todavía están en la panza de alguna trabajadora, como vi en esta fábrica, que merecen un futuro mucho mejor del presente y el pasado que nosotros tuvimos. Gracias, Tierra del Fuego. Gracias, Ushuaia. Gracias, trabajadores de Yusan. Gracias por tanta fuerza y esperanza. Muchas gracias. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos para actuar siempre con la verdad y en la justicia, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen.
Impresionante. Los dos, ¿no? La vergüenza de los dos. Cristina hablando del nene en la panza de los trabajadores y ahora sosteniendo en su fallo a favor del aborto todas las posturas de que no es vida humana. No hay derecho del niño para hacer un punto de cero, una construcción cultural. Y ella se dio cuenta ahora porque me parece que habló con el hijo o el nieto, no sé quién, mucho más chiquito, le hizo ver a ella que es grande, ¿no? Claro. Increíble. Y la cara durez del otro, ¿cómo se llama? De Macri. Impresionante e impresentable. Primero invocando a Jesucristo, Señor de la Historia, diciendo que hay que cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte. Después manda el aborto. Exacto, que se debía en este debate de hace más de 30 años. O sea, que cuando él perjuró por Cristo y la vida, él ya 30 años atrás estaba pensando en que había que legalizar el aborto. Exacto. Esa es nuestra diligencia, Roberto. Esto es un horror. No, hay peores también, ¿eh? Falta Pichetto, esos son impresentables. Massa, Lustó. Impresentables. Estos son los que, digamos, están picando en punta, pero es como una calecita con caballitos de madera y siempre vemos pasar los mismos. Esos caballitos que bajan y suben. Que van subiendo y siempre estamos con los mismos. Pero estamos hartos ya, me parece que el pueblo. Yo creo que la gente sale a la calle por eso. Es decir, la masividad de las marchas a favor de la vida. 2,5 millones de personas, Roberto. 2 millones. No recuerdo. 200 ciudades. Ninguna otra causa en mi vida que es la base Marambio. La base Marambio, Tierra del Fuego, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, San Juan. Es impresionante. La provincia de Buenos Aires, Las Flores, Miramar, Villa Gesell. Tandil, cuando sacó corriendo a las abortistas, era Tandil, todo el pueblo de Tandil. Fue Rubinstein y lo sacaron, ahí lo sacaron. Bueno, capítulo aparte, Rubinstein, el ministro, una lamentable, usando la cifra de la IPPF, la Internacional de la Muerte, el negocio que tiene 46.000 clínicas de aborto en el mundo. Aclaremosle a la gente que IPPF es la sigla en inglés, que es Federación Internacional de Planificación. Paternidad Planificada, Planned Parenthood, que en Argentina es Casa Fusa. Casa Fusa, correcto. Su sucursal. Entonces, recordamos, ya sé que toda nuestra audiencia y todos nuestros espectadores saben porque han seguido todos estos programas, pero recordemos que entonces Margaret Sanger, la que hizo la Liga de Control de Natalidad, que decía, la autora del feminismo norteamericano, feminismo marxista, racista que odiaba a los negros, que hace entre 1916 y 1930 la primera clínica de abortos para negros en Harlem, y que dice que para que los negros no sospechen, hice manejar las clínicas con ministros y comadronas, o sea, parteras negras. Esa mujer hace unos años después la Liga de Control de Natalidad y llevó a la castración obligatoria eugenésica a cientos de miles de familias norteamericanas. Esa misma mujer con Rockefeller hace primero la Federación Americana de Paternidad Planificada y cambia justamente el término de control de natalidad para no provocar repulsa en el público por paternidad planificada, Planned Parenthood en inglés. Y 10 años después, en 1952, Rockefeller con Margaret Sanger hacen la IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, para controlar la natalidad y la población del mundo dominado, es decir, controlar el aborto, la implantación y globalización del aborto en los países dominados, como Rockefeller aclara, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, en la persona de Henry Kissinger, quedarse con todos los recursos del mundo en vías de desarrollo para esa pequeña porción del mundo que ellos se consideran superiores, indudablemente, dueños de la vida, autores de la extermination. Ellos se habían dado cuenta, eso fue cuando Rockefeller hace ese informe, que después hubo una respuesta de la Iglesia Católica con Humane Vitae. Claro. Ellos habían hecho estudios demográficos y, por ejemplo, Europa el año anterior había crecido 2 millones de habitantes y África 18. Entonces ellos hicieron la progresión y dijeron, es indetenible. La única manera de que el mundo desarrollado pudiera seguir controlando al mundo hegemónicamente en vías de desarrollo era frisándolo demográficamente, estabilizándolo. ¿Para eso se hace la IPPF? Para eso se hace la IPPF y para eso vienen los programas de salud reproductiva, de educación sexual, de anticoncepción, de promoción del aborto, inclusive de promoción de la homosexualidad. Exactamente. Recordamos entonces, para que nuestra audiencia le quede bien claro, que suponemos que igual lo saben, pero lo recordamos.
IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, que en realidad debería llamarse Federación Internacional de Control de Natalidad, como fueron sus primeras fundaciones, se encarga de establecer el aborto y todos los medios de control de natalidad, como la anticoncepción masificada, la esterilización masificada, la propagación de virus, ¿no es cierto?, como el SIDA, propagación, fomentan de todas formas, todo tipo de programas para que esto se disemine, todas las enfermedades venéreas, y como vos dijiste, también promover la homosexualidad. Los homosexuales son instrumentalizados por la IPPF, no es porque les importe el bienestar, sino porque propagando... No, si por ejemplo financia a 2 cuadras de donde están, en la calle Medrano y Lezica, en la ciudad de Buenos Aires, está la Fundación Huésped, claro, que es financiada también por ellos. Por la IPPF. Y que han firmado un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. Correcto. Eso quería decir, porque toda esta explicación que le damos al público de quién es la IPPF, redondeando, la IPPF entonces, objetivo... eliminar la población de los países desarrollados. Intermedio o instrumento, enriquecerse a expensas de esa esterilización, esa castración y ese exterminio, ¿no es cierto? Como dije hace un ratito, tiene 46.000 clínicas de aborto, lucrando con esas cifras, $500 el aborto con misoprostol, 700, $800 el aborto quirúrgico. Recordamos que, por ejemplo, McDonald's tiene 33.000 restaurantes en todo el mundo, mientras la IPPF tiene 46.000. Es la que financió en la Argentina, es la que financió la campaña al aborto. ¿Eh? Exactamente. Una de sus directivas acá, la licenciada Schwarman, integraba la comisión, sí, o el consejo más directivo. Por supuesto, todas las principales ramos, a ver, ¿cómo puedo decir? Las manos derechas del ex ministro de Salud, Ginés González García, en sus tres emprendimientos comerciales más importantes, sus brazos de ellos son integrantes de la IPPF o tienen vínculos escandalosos. Ni hablar con el ministro. Ahora, vos sabés qué cosa extraña, ¿no? Otro de los organismos que reciben financiamiento de la IPPF es el Centro de Estudios Legales y Sociales, claro, que lo defiende a Ginés González García. Totalmente. Claro, pero ¿no se acuerda que durante el gobierno de Videla estaba la intervención de la obra social de la Unión Obrera de la Construcción? No se acuerda. No, de eso se olvidaron. Claro. Es decir, que fue funcionario del proceso. Ginesito. Ginés González García. Claro, fue funcionario del proceso de una manera vergonzosa. Y ahora resulta que es personero de estos gobiernos democráticos para exterminio de la población. O sea, alguna manía de exterminio tiene el señor. Sí, sí, no solo financian a la Fundación Huésped o a Casa Fusa, al Centro también de Estudios Legales y Sociales, claro, recibe financiamiento. Católicas para el Derecho a Decidir. Católicas para el Derecho a Decidir, la Universidad de Palermo, el equipo... Bueno, latinoamericano entonces, de género. Claro, toda esta gente que ocupó los ministerios de salud instaurando políticas de exterminio. De educación porque, y salud. Claro, matar a los niños desde ningún punto de vista de salud, es exterminio del individuo, ¿no es cierto? Con el riesgo de la madre que lo porta en su interior, ya sea, como lo expliqué muchas veces, a través del aborto quirúrgico con un raspado a ciegas que puede provocar la muerte de la madre, o con una sustancia tóxica y venenosa como es el misoprostol, que provoca sangrados masivos, hemorragias terribles, estallido de útero, como vemos esta señora pobrecita que debe estar en juicio, ¿no? Hace 20 días ha perdido el útero y el ovario por el misoprostol que le dio esta médica, no me acuerdo el nombre, si podemos llamar médica, ¿no? El famoso aborto seguro, legal y gratuito. Entonces, toda esta pantomima la esgrimen los ministros de salud y tienen vinculaciones directas con la IPPF y encima tienen el descaro de nombrar o utilizar las cifras que propone la IPPF, 500.000 abortos al año. Bueno, por ejemplo, se descubrió que Rubinstein tenía convenios con una fundación, una organización abortista, la Guttmacher. Así es, Guttmacher, te recuerdo, el Instituto Guttmacher asociado a The Lancet, debe ese nombre a que su fundador, Guttmacher, fue el presidente de la IPPF en 1973. Y te recuerdo sus palabras ante el Senado norteamericano en 1973, un año antes del informe Kissinger, dice: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Entonces, ¿qué hablábamos hoy, Roberto? Que la educación sexual que esta gente quiere, los Rubinstein, los Ginés González García, es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento.
Y es llevar a los chicos a un sexo forzado, como dice nuestro amigo Bota, una sexualidad forzada desde chiquitos. ¿Para qué? Para que empiezan a surgir embarazos infantiles y adolescentes y los padres sean inducidos a pedir el aborto. Así, clarito, ¿no? Pensé primero que le quitan la formación moral a los padres. Totalmente. Se, o sea, secuestran los hijos. Hay un avasallamiento por parte del Estado de la... El derecho inalienable de los padres. El derecho natural de los padres a formar a sus hijos. Libremente y de acuerdo a sus convicciones. De acuerdo a sus convicciones. Se apodera el Estado con la excusa de que los va a educar sexualmente y los adoctrina. Totalmente. Eso es lo que hay que resistir. Eso es la batalla también que va en paralelo con la defensa de la vida. Porque es la defensa de la vida, la defensa de la soberanía familiar, la defensa de la soberanía nacional. La defensa del derecho. Esta gente que se preocupa por las muertes, por ejemplo. En el último año no murió ninguna mujer por aborto. Pero en el 2016 murieron 31. Sí, 31, dos legales. Sí. Hay 44 argentinos que murieron por defender la soberanía. Están en el fondo del mar. En el de San Juan. Y sí. Nadie se preocupa. No, estaban buscando un vidente a ver si lo podían encontrar. Una vergüenza. De eso no habla nadie, los pañuelos verdes no hacen manifestación. Nada. Nada, en la soledad más absoluta. Total, es el abandono de esas familias que estaban ni siquiera son recordados. Nada. Para ellos no hay solicitadas en el New York Times. No. No hay, no interviene el presidente de España. Presidente llamó a duelo, ni hubo bandera media asta. No hubo bandera media. Hubo un homenaje en Japón, en Alemania, en muchísimos países a nuestros submarinistas. Y acá el presidente hizo como si nada. El único submarino que tenía en Argentina. Exactamente. 44 desaparecidos muertos en cumplimiento de su deber. Inocentes totalmente, no merecen nada. Ahora, estas 31 muertes por aborto, de las cuales yo te digo una, pero hay más muertes. Tendría que buscar... Por aborto legal, yo tengo acceso a las casuísticas. Esas son la excusa para implementar, legalizar la matanza de los miles de argentinos que vendrán a reemplazarnos a nosotros. Este hombre está loco, Roberto. Lo quieren hacer ahora con el Código Penal. Por eso la gente se tiene que seguir movilizando. Hay que instar a la gente en todos los rincones del país. Que la lucha, se ha ganado una batalla, pero no es la guerra. No, es solo una guerra batalla. La vamos a ganar cuando seamos soberanos, cuando seamos libres, cuando seamos justos, cuando tengamos una sociedad integrada, cuando un tercio de nuestros hermanos nos traen abajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Cuando podamos disponer de nuestros recursos. Por supuesto, ese es el tema que ahora vamos a desarrollar en un ratito. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a ampliar este tema. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, Roberto, esto es lo que es el último bloque que vamos a tratar en el programa de hoy. Seguiremos en otros programas, pero quiero enfatizar a nuestro querido pueblo argentino que tenemos además la obligación moral de levantarnos contra una falsa autoridad, contra una autoridad totalmente ilegítima, decadente y yo diría mafiosa, porque el anteponer claramente la contratapa del New York Times habla de que los intereses son del New York Times, no del pueblo argentino. De un presidente español que se mete, de un diario Le Monde, que en París, que representa los más abominables intereses extranjeros. Trajeron al que implementó el aborto en Uruguay a exponer. Sí. Trajeron agentes extranjeros a exponer. Y en cambio, desoyeron a otros extranjeros. ¿Te acordás de Ségolène que habló? ¿Ségolène Segal? Que habló de la desgracia que en Francia tiene la mujer,
después de haber legalizado el aborto, que la mujer no tiene derecho a nada, porque si pide licencia por maternidad, por ejemplo, la empresa le dice que... Le hacen firmar al ingresar de que no se va a embarazar. Porque tiene legal el aborto. Porque y si se llegara a embarazar y quiere conservar su puesto, tiene que abortar. Y si no, que no ingrese. Si no, no ingresa. Eso es, o sea, es causal de despido. Exactamente. El quedar embarazada es causal de despido. Quedar embarazada es causal de despido. Además, el eximir totalmente al padre, porque el padre de entrada dice que no quiere tener hijos, entonces si la mujer le va a hacer un reclamo económico, dice, no, yo no lo quería tener y vos tenés el aborto legal. Claro. O sea, la mujer en Francia está totalmente desprotegida a partir de la legalización del aborto. Desde esa óptica, nadie habla que es la verdadera y la real. Ese es el problema antropológico que ha traído en la sociedad moderna el aborto, claro, digamos, la violencia contra la mujer, porque ha pasado a ser la mujer un objeto de placer. Y de producción. Manejar, porque la tiene mujer... que trabajar porque te vas a embarazar. Si porque Ferrer lo confiesa en un video que hizo con un cineasta de apellido Aarón, amigo de él, donde le dice, el feminismo lo inventamos nosotros. Y él le dice ingenuamente, ¿cómo ustedes? Sí, ¿y con qué finalidad? Dice, bueno, nosotros logramos duplicar la fuerza de trabajo y bajar a la mitad los sueldos. Sí, sí, lo dice exactamente así. Lo que y además logramos que el 100% de la población activa pagara impuestos. O sea que tuvimos una ventaja triple, tuvimos el doble de trabajadores por la mitad del sueldo y el 100% de contribuyentes. Exacto, las mujeres y los varones por separado. Claro, inventaron el feminismo. Y totalmente. El feminismo lo inventa Rockefeller con Margaret Thatcher. La moda cultural en Hollywood, claro, la mujer liberada, que manejaba, que fumaba, que se... Ahora viene otra ola. Hace poco hubo una película de Hollywood, creo que se llamaba Amor en la montaña, creo que eran dos cowboys gay. Claro. El siguiente paso, el feminismo, el neutralismo sexual. Exacto. La abolición de la heterosexualidad y la familia. La desvirilización y la desfeminización de la sociedad occidental. Un individuo único, sin familia. Andróginos. Andróginos a merced del sistema, sin familia que lo respalde, sin corporación. Ahora algún cineasta financiado por el Inca en la Argentina, alguna película donde Martín Fierro y el Sargento Cruz eran pareja. Pobre José Hernández se levanta de la tumba y los corre. Estamos en esa etapa. Ahora, lo importante y lo que quiero que quede en nuestros oyentes, en nuestros televidentes, es que toda esta campaña es financiada por esta gente, inventada por esta gente. El feminismo marxista fue inventado por don Rockefeller y doña Margaret Thatcher, tenemos todas las pruebas, los videos, no hace falta, sobreabunda todo eso. Ahora se ha puesto en evidencia su interés en legalizar el aborto. Después de estos antecedentes que acabas de decir de Rockefeller, es cuando Henry Kissinger, como secretario de Estado de Nixon, ¿te acordás? Eleva aquel informe famoso. Memorándum 200, que es el título amplio, era Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, donde dice claramente... Informe Kissinger, que pongan Kissinger, lo buscan. Entonces dice Kissinger que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, y que esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo. Si esos países tienen un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. De eso se trata. Entonces, habla después, en referencia a lo que vos decías... Yo no creo en las brujas. Pero que las hay. Pero los territorios vacíos argentinos, sus senadores, votaron a favor del aborto. Qué curioso, ¿no? En la Patagonia. Supuestamente, sí. En donde necesitamos población. Más población, porque están desguarecidos esos territorios. Así que hay que preguntarle al amigo Pichetto y a la gente de Río Negro, de Neuquén, de Santa Cruz. Ahí que no hay ninguna muerte por aborto, además, en esos territorios. ¿Por qué razón en territorios despoblados ellos votan a favor del aborto? ¿No? Habría que preguntar eso. Entonces, está claro que es... Si no, Nevero... Es Ventrovato. Bueno, y fíjate que cerrando lo que decíamos, ¿no es cierto? Este informe Kissinger aclara y muestra todo este interés extranjero, el interés no inmediato, sino mediato, que te decía al inicio de este programa, de despoblar nuestro país, ¿no es cierto? Que lo quieren ejecutar rápidamente. Imagínate, una población escasa como la nuestra, con ya baja natalidad, legalizan el aborto, lo impulsan, porque fíjate que en el Argerich está trabajando Casa Fusa, salió en el diario El Disenso, es de público conocimiento,
esta mujer, no me acuerdo el nombre de la médica empleada del ministro de Rubinstein de la Nación, encargada del equipo de educación sexual y salud sexual de salud adolescente del Hospital Argerich, que es la sucursal donde está funcionando el equipo de Casa Fusa, asesora a las chicas embarazadas que acuden buscando una solución y tiene un éxito enorme porque ha logrado que el 98% de las niñas jóvenes que consultaron, no niñas, jóvenes que consultaron, aborten. Vos imagínate, en una, en la capital federal, varias sucursales de Casa Fusa terminan con el nacimiento de las zonas de mayor crecimiento demográfico, ¿no es cierto? O sea, tienen asegurada el, tanto el fin inmediato de un gran lucro con el aborto enorme como el mediato de despoblar rápidamente el país. Ese es el interés de toda esta política. Pero además quiero que hables del abolicionismo que está totalmente perfilado en la reforma del Código y por qué no debemos no aceptar parcialmente, no debemos aceptar nada y el pueblo debe levantarse contra este intento de reforma del Código Penal. Bueno, en el caso puntual del aborto, porque es una, una introducción por la ventana, es una legalización. De lo que el pueblo argentino acaba de mostrar, que se opone totalmente, ¿no es cierto? 15 días atrás han dicho que no y ahora entra por la ventana. Con una causal que si está en peligro la salud de la madre, tomando como salud la definición amplia, ambigua. Duele la cabeza y ya es altera el bienestar, tengo derecho a abortar y no puede intervenir ni un juez ni un médico. Ella dice que le hace mal a la salud. Con los puntos de la tarjeta me puedo sacar un pasaje para irme a Miami y justo estoy embarazada y no puedo. Claro, y eso me da mucho malestar. Aborto a la española. En España tienen los talonarios firmados por los psicólogos, hay que ponerle nada más el nombre y dice que certifica que fulana de tal, se llena el nombre, padece una crisis depresiva producto de un embarazo no deseado. Están ya armados, firmados, ni siquiera está el psicólogo. Está afectada su salud y listo. Tiempo. Entonces el tratamiento que vuelve saludable, que le repara la salud, es que mata al hijo. Está en la reforma del Código Penal. Correcto. O sea, que se establece como derecho matar al hijo e ignora al padre. Viola el derecho a la salud del padre. La salud del padre no cuenta. Y la salud del niño. Y la vida del niño. Claro, nosotros, por eso te digo, irónicamente... O sea, que esa reforma ya, de por sí, eso no puede ser. Digamos, la gente tiene que entender que acá se ganó una batalla, pero no la guerra. Correcto. Y que nadie está obligado a obedecer leyes inicuas, ¿no? No, por supuesto. Que van contra nuestra moral y nuestra conciencia. Y que toda la reforma que se intenta en el Código Penal, y esto es lo que quiero que quede para nuestro público claro, es inicua. Quieren hacer de la Argentina tierra liberada. Se sacan las penas por agravantes a los robos seguidos de muerte y todo ese tipo de figuras. Se despenalizan. La Argentina, que ya padece un grado de inseguridad terrible, un homicidio por minuto tenemos en la Argentina. Una violación cada 5 minutos. El índice criminológico de la Argentina ha superado todos los niveles tolerables. A eso vamos a agregar esta reforma del Código que van a convertir a la Argentina en tierra liberada. Tierra liberada, ¿te acordás cuando veíamos esas películas futuristas de la ciudad semidestruida y los mafiosos con cadenas destruyendo y matando? Eso es lo que va a pasar si se hace la reforma de este código. Por eso creo que el pueblo argentino no lo puede permitir. Moralmente y religiosamente no estamos obligados a acatar leyes que van contra nuestros más fundamentales principios de conducta, principios de pensamiento, que nos obligan a obrar contra conciencia, así que el pueblo argentino debe pronunciarse nuevamente en contra de esta gente para que no ocupen lugares que no deben ocupar. Esa dirigencia es ilícita. Vos fíjate que el Uruguay, que ha sido tomado como estado laboratorio por el grupo Soros. Pobrecito. Acaba de declarar el actual presidente, un médico, que en su momento él vetó la ley del aborto, a pesar de no ser un hombre católico, no es por cuestiones religiosas, de integrar al Frente Amplio, que desde que se legalizó la marihuana en Uruguay el índice criminal aumentó un 66%. Y acá dijo la diputada Donda, en público, por televisión, la escuché, cuando terminemos con el asunto del aborto, hay que legalizar la droga. Vamos por la marihuana. Sí. Así que esto es una agenda. Es una agenda que se va a cumplir inexorablemente. Falta la pedofilia, falta la eutanasia. O sea, pronto va, después de esto y de la droga, van a legalizar la eutanasia y después la pedofilia. Le llaman ahora afuera, en los que ellos llaman estados avanzados, el sexo transgeneracional.
Creo que Filmus, inclusive, hace unos años, se oponía a que la pedofilia figurara en la clasificación internacional de patologías psiquiátricas como patología. Porque no sé cómo fue el argumento, mira, no me acuerdo para decírtelo exactamente, pero toda esta gente... Bueno, hay un comunicador que siempre nos ataca, Tenenbaum, que sí. Llegó a decir que tener pornografía infantil no era delito. Correcto. Esas gentes son las que están... Son los que nos atacan a nosotros, que dicen que somos fundamentalistas. Y retrógrados. Claro. Por defender la vida del niño por nacer, la vida espiritual, la familia, moral, el trabajo, del niño nacido, la soberanía del país, el derecho a pensar como querramos, a la libertad de conciencia, el derecho a educar a nuestros hijos. Somos retrógrados. Sí. Claro, esta gente se ve... Bueno, quizás a lo mejor queremos volver a épocas mejores, ¿no? Como la de nuestros abuelos. Totalmente. La de la mesa de los domingos. Con toda la familia, los tíos, con toda los la abuelos, familia reunida, los primos. Con la posibilidad de progresar económicamente. Como fue nuestro país anterior. Con inmigrantes, ¿no?, que le ponían a sus negocios la esperanza, el futuro, el triunfo, la familia, el porvenir. El Esos porvenir, eran los nombres, ¿te acordás? Eran los nombres de los almacenes. De los almacenes de nuestros abuelos. Claro. Que llegaron con esta esperanza y lo lograron. Sí, sí. Para que esta cantidad de sátrapas de los últimos 40 años, Roberto, terminen con toda esa trayectoria y con toda esa esperanza e ilusión que concretaron nuestros abuelos y que esta gente está destruyendo. Pueblo querido argentino, no podemos permitir esto. Creo que tenemos que volver a mostrar nuestra fuerza, nuestra naturaleza libre y nuestro ser argentino. Así que espero que todos respondan a los próximos llamados. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Me sentí en casa. Gracias, Andrés, como siempre.